Amigos de Monterrico Noticias, muy buenas tardes. Mi nombre es Néstor Obregón y junto a Kimberly Alcarraz les llevaremos los próximos 30 minutos la más completa información de la actividad hípica nacional e internacional y también de la actividad recreativa y deportiva en el Jockey Club del Perú. Kim, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo están, amigos de Monterrico Noticias? La verdad que estamos contentos por el triunfo peruano, Néstor. Y aparte vamos a comenzar el programa con muchas energías porque esta semana tenemos 4 reuniones. Jueves y viernes todo comenzará a las 5:30 de la tarde, mientras que el sábado y domingo a las 2 de la tarde. 37 carreras programadas para todos ustedes. Así que siguen las victorias aquí en el Hipódromo de Monterrico. Sin duda, y también grandes pozos para esta tarde, para este fin de semana, mejor dicho. Y ya iniciando con el desarrollo informativo, como bien lo anunció Kimberly, todo el país está contento con el triunfo peruano sobre la selección uruguaya en el camino hacia el Mundial de Fútbol. Y precisamente arrancamos con una nota vinculada a uno de los principales protagonistas de anoche, Paolo Guerrero. El delantero de la selección peruana tiene otro motivo para estar feliz, y es que antes de disputar el encuentro Perú-Uruguay, recibió la noticia de que su caballo, el Chaus, fue elegido caballo del año en la temporada 2016 por la Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú y será premiado la próxima semana en medio de la tradicional ceremonia de los premios POSIN. El caballo del Chaus, de propiedad del goleador de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, fue elegido como el caballo del año en la temporada 2016, según dio a conocer ayer la Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú, y será premiado con el premio Postín de la categoría en una próxima ceremonia a realizarse el 5 de abril. La selección de los ganadores en las 17 diversas categorías se ha dado dentro del nuevo sistema que ha establecido el ente que agrupa a los criadores nacionales y que otorga diversos puntajes a los clásicos del calendario hípico peruano. En tal sentido, el jurado calificador estuvo compuesto por el presidente del Jockey Club del Perú, Jorge Mujica Coborno, y los señores Alfredo Galdós, Álvaro Luccioni, Andrés Bésola, Ana María Rizopatrón, Eduardo Villarán Gallagher, Roberto Drago y José Velarde. El Chaos no solo fue elegido caballo del año, sino campeón adulto en la pista de arena, galardón que ya había recibido en el 2015. En tanto, sus padres, Ozone Twist e Ikea, recibieron el premio Postín en los rubros de Padrillo del Año y Yegua Madre del Año, respectivamente. Por otro lado, el premio a campeón de 3 años en pista de arena recayó en Huracán Américo, por su victoria en el Gran Derby Nacional. 2, 3, 4 cuerpos, Huracán Américo primero, van llegando a la meta. El Derby Nacional, año 2016, para el número 8, Huracán Américo, con Miguel Vicarima. Mientras que la destacada Ryan Charm se llevó el galardón a yegua campeona de 4 años y más edad en el césped. Paso Real fue premiado como el campeón de 3 años en el césped, mientras que Kodiak Boy se llevó el título de campeón adulto en este escenario. Finalmente, la yegua Ikaya recibió el premio a campeona de 2 años. Bien, la verdad que no hay duda de la calidad de caballo que tiene Don Sabino Arias, ¿no? El Chaos, propiedad de Paolo Guerrero. Por otro lado de la noticia, la Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú eligió ayer a sus autoridades para el bienio 2017 al 2019 una sola lista encabezada por Álvaro Luccioni, titular del Ara Salidar, resultó la ganadora. Vamos a verlo. La Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú eligió ayer a sus autoridades para el bienio 2017-2019. Una sola lista de consenso resultó la ganadora y deberá guiar los destinos de la institución que alberga a los criadores nacionales. Álvaro Luccioni, dueño del Ara Salidar, encabeza el grupo dirigencial, acompañado en la vicepresidencia de Andrés Bésola, titular del Aras El Centauro. Germán Orbeso Barros, del Aras El Embrujo, ocupará el cargo de tesorero, mientras que Eduardo Villarán Gallagher, del Aras San Pablo, figura como secretario. Alfredo Galdós, propietario del Aras Los Azares, asumió el cargo de director.
La nueva junta directiva de la Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú tendrá por delante el reto de seguir apostando por la consolidación del élevage nacional, impulsando la renovación de líneas de sangre a nuestro medio, buscando la ampliación del número de nacimientos y defendiendo las condiciones del caballo de carrera peruano frente al gran número de importados que anualmente ingresan al país. Líder de la estadística de jinetes volverá a las competencias oficiales mañana, tras superar una seria lesión que lo alejó un mes de la actividad. Antes de ello, el destacado jinete aprovechó para cumplir un sueño, conocer Europa. Joaquín Martín Chuan retornará a la actividad hípica desde este jueves 30 de marzo, y su primera actuación será sobre la silla de Janín, pupila de Juan Suárez, que cuenta con amplio favoritismo de la prensa especializada. No digo que reapareció ganando, ahora esperemos que lo haga mejor y esté en un lote todavía apropiado como para que pueda repetir, ¿no? Chuan está inactivo desde el domingo 26 de febrero, cuando cayó de la silla de Elita Bonita en el clásico Felipe Pardo y Barreda, junto al también jinete Juan Eugenio Enríquez, quien no tuvo consecuencias. Ahí se cayó el jinete Elita Bonita y también el de Broken Game, doble caída. El líder de la tabla de jockeys se llevó la peor parte, acusando la fractura de la clavícula izquierda, lo que lo alejó de las pistas por un mes. Son cosas que pasan acá y nada, borrón y cuenta nueva nada más, ¿no? Ahora me siento bien ya a retomar nada más, ¿no? Ahora ya recuperado, se prepara para dar pelea en los 10 compromisos de monta que tiene programados para este fin de semana. Muchos de ellos con gran opción y respaldo de la prensa especializada. Agradezco bastante el apoyo de don Juan siempre porque las montas que me ha brindado esta semana son muy buenas y esperemos que salir victoriosos, ¿no? Ya los conozco a esos caballos y espero que pueda ganar. Chuan aprovechó estos últimos días de recuperación para cumplir un sueño, conocer Francia. Ya había comprado los boletos, apenas me caí y ya tenía que tomar el vuelo nada más y ya estamos retomando acá para trabajar y estamos a disposición de todos, ¿no? Bien, inesperado buscará demostrar su crecimiento cuando enfrente a tres duros adversarios en una nueva edición del tradicional clásico Enrique Meigs de este domingo. El pupilo de Juan Suárez irá por primera vez a las dos curvas. El amplio favoritismo del público aficionado, este domingo el caballo inesperado irá a la carrera más complicada que le haya tocado enfrentar en su corta campaña. El campeón de 2 años en el 2015 y campeón de la milla en el 2016 parte como abanderado en el clásico Enrique Meigs Grupo 2 en su primera incursión sobre 2.000 metros. El hijo de Land of the Giants, que entrena Juan Suárez, viene de ganar cómodamente por más de 3 cuerpos de ventaja en el clásico galeno, disputado el pasado 4 de marzo. Inesperado adelante, inesperado 3 cuerpos de ventaja, Romeo es el segundo y el clásico galeno para Inesperado, segundo Romeo. Gana la novena carrera, el clásico galeno, el número 1, Inesperado, con Jacinto Rafael Herrera. Y el último martes hizo un brillante apronte final de 600 en 33 2 quintos. La carrera, sin embargo, no será sencilla. Dueño de impresionantes velocidades, tendrá que salir a disputar la delantera desde el arranque con el consolidado Mr. Leguía, que lleva una racha interesante de 4 triunfos en sus últimas 5 salidas, incluyendo el reciente clásico Ciudad de Lima Grupo 2, el pasado 15 de enero. Mr. Leguía en la punta, Mr. Leguía primero llega a la meta. Gana el clásico Ciudad de Lima el número 4, Mr. Leguía, con Carlos Trujillo. La monta de Jacinto Herrera se convierte en una garantía para el pupilo del stud Doña Licha. La carrera se completa con las participaciones de Romeo y el Armenio. El primero de ellos viene de ser escolta en sus últimas 3 presentaciones sobre la media distancia, pero ahora regresará a una distancia más conveniente a sus medios. Mientras que el Armenio tuvo una reaparición exitosa en el clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides Díez Canseco. Y lo que viene ahora son los aprontes realizados esta mañana. Y vamos ya con los aprontes. Y estamos con el Chilimoya. Aquí está el pupilo de los galenos.
el entrenado por David Valdivia para el clásico Arrabal, primera de este sábado. Nuevamente para verse las caras con Don Juan, con Parkour y compañía. Aquí está el Chilimoya a pronte final de 400 metros en 21 2/5. Ya estamos con Locomotor. Tras lo que fue su actuación al lado de Antonino, donde logró un valiente segundo lugar, Locomotor pasó muy cómodo los 1200 metros en 1:17 1/5, rematando en 11 clavados los últimos 200 de la mano de Martín Chuan. Aquí está el final, la forma como culmina Locomotor. Nos vamos ya con Madera de Guerrero, buscando mejorar esta semana. Está inscrito y lo vemos a Madera de Guerrero trabajando los 500 metros en forma cómoda. 29 clavados para Madera de Guerrero. Lo vemos en la forma tranquila en la que viene desplazándose. Un ejemplar que puede mejorar y puede ser capaz de dar un muy buen dividendo. 29 clavados cómodamente los 500 metros, como lo vieron, a Madera de Guerrero. Ya estamos con Broken Game. Aquí está la entrenada por Alfonso Arias, trabajando la vuelta en unos 57 clavados. Vemos el abronte, la forma como va a finalizar Broken Game, rematando de subida, 1800 metros en unos 57 clavados. De inmediato nos vamos con Santo Grial. Se acerca el retorno de este buen juvenil del Soribel. Lo entrena Félix Banda, trabajando en pelo. Santo Grial, 800 metros, 47.3, rematando los últimos 200 en 11.2. Es el turno para Flor de Lis, otra yegua que se fue al descanso por un buen tiempo, pero ya viene siendo entrenada para lo que será su retorno a las pistas. Aquí está la pupila de los Eucaliptos, trabajando 1.300 metros, unos 24 clavados, rematando en 11.3 los últimos 200 metros. Vamos con Cafarnaum, un caballo que anda bien. Claro, la otra vez lo ganaron, ¿no? Pero luce bien y es un caballo que ha logrado importantes resultados en lo que va del año. Aquí está Cafarnaum, muy cómodo, 1.000 metros, unos 4 clavados, rematando en 11, actuando en pelo. El pupilo del Jet Set. Es turno para Alcacín. Tras una para de varios meses, ya viene siendo alistado para su reaparición. Alcacín, 800 metros, con montura, 47 clavados, rematando de subida. Aquí está la forma como finaliza el pupilo del Soribel. Vamos con una yegua que ha lucido o viene mostrando un significativo repunte en su potencial corredor. Su nombre, Fania, la entrena Víctor Espinosa. Aquí está, de la mano de Jonathan Valdivia, trabajando en pelo, animada en el final. Completó 1:9 3/5, rematando en 11:2 los últimos 200 metros. Vamos con Asgar, buscando rehabilitarse el pupilo del Soribel. Aprontó muy bien los 700 metros en 39 3/5. Ya estamos con Land of Freedom, el ganador clásico en 1000 metros en el pasto. Aquí está el juvenil que entrena Juan Suárez, del Estupor Ongoche. Una pasada cómoda, acompañando a su jinete. 700 metros en 42 clavados, rematando en 11.2 los últimos 200 metros. Vamos con Filo. Aquí está el pupilo del Jet Set, ejercitándose sobre 1.100 metros, 1:9 3/5, rematando en 11.3 los últimos 200 metros. Lo vemos ya, la forma pareja en la que va finalizando Filo. A tenerlo en cuenta para su siguiente actuación. Vamos con River Island. Aquí está el entrenado por Agustín Vázquez, trabajando cómodo. Vean ustedes la forma en cómo se desempeña, actuando en pelo,
700 metros, 42 3 quintos, rematando los últimos 200 en 11-3. Aquí está River Island en el momento en que culmina su ejercicio. Y ahora estamos con Libanés, el grandazo del Stud Eden, ganador de una condicional. Es 4 años aún el pupilo de Juan Suárez. Descontó los 1.100 metros en 1.8-3 quintos, rematando en 12. Aquí está Libanés. Y con Libanés nos vamos con más información hípica. Gracias, Daniel, por la información. Ahora nos vamos a la pausa comercial y regresamos tras la pausa. Lo que sucederá el fin de semana en los otros clásicos programados en el Hipódromo de Monterrico y las estadísticas a la fecha. Comunicado del árbitro general. El árbitro general, en aras de preservar la confraternidad que debe imperar en el Jockey Club del Perú, tiene por conveniente realizar las siguientes precisiones y recomendaciones. Primero, las elecciones, si bien implican una competencia, se trata de un ejercicio democrático de los asociados a fin que estos elijan a los dirigentes que crean más convenientes. Segundo, si bien es natural que en un proceso electoral se confronten ideas y propuestas, se invoca que éstas se realicen de manera alturada y respetuosa, recordando que todos seguiremos siendo asociados luego de las elecciones y por ende es fundamental que mantengamos las buenas relaciones. Tercero, la propaganda electoral que los candidatos decidan efectuar no debe afectar los bienes de propiedad de la asociación ni incomodar a los asociados. Cuarto, se invoca a los candidatos y a sus simpatizantes a respetar la propaganda de los adversarios, no pudiendo ser esta removida o destruida. Lima, 21 de marzo del 2017. Elecciones Generales 2017-2019, comunicado. Se comunica a los socios de la institución que para poder votar en las elecciones del domingo 30 de abril del 2017 es indispensable haber cancelado las cotizaciones correspondientes al mes de enero 2017. El árbitro general de las elecciones del Jockey Club del Perú dispuso que la última fecha para cumplir con esta disposición es el viernes 31 de marzo del presente año. Monterrico, 1 de marzo de 2017, Jorge Subiate Gómez, árbitro general. Y como una revancha esperada, se presenta este sábado el clásico Arrabal. Don Juan buscará darle vuelto el Chilimoya tras haber caído derrotado recientemente en el clásico Socios Vitalicios del Jockey Club del Perú. Este sábado la obligación es llegar temprano al Hipódromo de Monterrico. Y es que la reunión sabatina se inicia con una carrera que no se puede dejar de ver. El clásico Arrabal, sobre una distancia de 1.300 metros, presentará la esperada revancha entre los caballos Don Juan y el Chilimoya, que vienen de definir el reciente clásico Socios Vitalicios del Jockey Club del Perú, el pasado 11 de marzo. En aquella ocasión, el Chilimoya pudo llegar a tiempo con su atropellada para ganarle al Veloz Tordillo, en medio de una gran conducción por parte de Jacinto Rafael Herrera. Ahora, Don Juan tendrá a su favor el posible desarrollo de la competencia, pues asoma como el único capaz de manejar las acciones e implementar un tren que le termine siendo favorable. Su apronte final es de 600 metros en 22 segundos en forma fácil y es un indicio de que así será. El clásico Arrabal, reservado para todo caballo a peso por edad, reúne además de los ganadores Adiós Gracias, Parkour y Asfalot. Bien, asimismo, la pareja de Ragnar y Blades son los favoritos del clásico Antenor Rizo Patrón, la segunda carrera importante de este sábado en Monterrico. Ambos vienen de caer derrotados en pruebas condicionales, pero ahora pueden salir airosos en una de las principales carreras de la media distancia. Con el amplio favoritismo de la cátedra periodística, la pareja del Stud Soribel, formado por Ragnar y Blades, asoma como la carta segura del clásico Antenor Rizo Patrón, segunda prueba de importancia de la jornada de este sábado y que tendrá una distancia de 1.700 metros. Blades acaba de reaparecer entrando segundo en una condicional disputada el 19 de marzo sobre una distancia de 1.200 metros, mientras que Ragnar también viene de entrar placé en una condicional sobre el mismo recorrido. Ambos llegan en la mejor de sus condiciones, por lo que aparecen ligeramente por encima de Old Bluff, El Hader y Mr. Techera, que completan el grupo de participantes.
y el preparador Juan Suárez tendrá por delante la posibilidad de ser un triplete clásico más en su campaña. Presenta los tres favoritos de las pruebas centrales y en el siguiente informe nos cuenta de las opciones de cada uno de ellos. El entrenador se acerca al récord mundial de carreras ganadas. El entrenador Juan Suárez Villarroel, líder de la estadística en el hipódromo de Monterrico, tiene por delante la posibilidad de cerrar una semana exitosa, pues presentará a los favoritos de los tres clásicos de este fin de semana. El sábado, el compositor puede arrancar el ballet clásico mediante el tordillo Don Juan, principal carta en el clásico Arrabal. Está bien el caballo. El caballo viene, reapareció y lo ha hecho bien, se ha mantenido bien. Hizo el apronte final bueno, o sea que yo lo veo bien al caballo. Ahora es una carrera que le sale un poco aparente, no corren tanto, tal vez no tenga tanta presión, porque él es un caballo muy rápido, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, tal vez, pero es peleador, o sea que yo creo que el caballo, si todo es normal, debe estar ahí entre los primeros. Esa misma tarde, Suárez Villarroel presentará a Blades y el Jader, las principales cartas del clásico ante Norris o Patrón. Blades es el favorito, es el juvenil, es un handicap criterio, entonces va recibiendo un poco de kilos de los otros. El Jader no está atrás, es un caballo un poco muy mañoso, es un caballo muy complicado, ¿entiende? Entonces trabajó bien con Jacinto y le echamos a Jacinto. Es un caballo que, ¿qué te puedo decir? Se planta, llega a los 8, a veces no quiere correr, ¿entiendes? Entonces se queda muy atrás y después vuelve a atropellar. Es un caballo un poco complicado, pero tiene sus chances. Si el caballo está bien con Jacinto, se lo sabe tomar, yo creo que va a correr bien. Y el otro caballo, Blad, está bien, anda pasando un buen momento, es un caballo que no sudaba. Ahora está mejorando, ha cambiado un poco el clima, ya no está haciendo las calores que estaban haciendo. Y es un muy buen caballo, lo tengo por un muy buen caballo y debe estar ahí también. Es un caballo que tiene mucha chance. Es el potrillo, hay que ver, ¿no? Tú sabes que los otros son los experimentados, él es el potrillo. Si fuera una carrera, digamos, a peso por edad, tal vez recibiría un poco más de kilo. Pero bueno, hay que esperarle, hay que verlo cómo se desarrolla la carrera. Finalmente, el domingo el preparador puede tener el fin de fiesta soñado con Inesperado, el gran favorito del clásico Enrique Meigs. Sí, está favorito decididamente. Bueno, hay dos caballos ahí, digamos que tienen velocidad, tanto Inesperado como el caballo del Doña Licha. Pienso que, bueno, va a ser un poco la carrera, digamos, depende un poco del tren de carrera, depende de la inteligencia de los jinetes para correr la carrera, te digo. Se va a desarrollar, yo creo que seguramente el de Doña Licha va a venir adelante, nosotros siguiéndolo y esperando para el final, para ir decidirá. Ahí vamos a ver lo que Carse Inesperado en distancia, ¿no? Porque es un caballo que ha corrido hasta la milla, nomás ahora lo vamos a ver en 2000 metros. Lo ha hecho bien en los aprontes y hay que verlo. El domingo saldremos de duda. Va con Carlos Trujillo, ¿verdad? ¿Han conversado ya al respecto sobre la competencia o ya lo deja todo en manos de Carlos en el momento de la prueba? Esas son cosas más de decisiones de ellos. Muchas veces uno le habla hasta cierto término a los jinetes, los clásicos, las instrucciones, hasta cierto término, oye, va un ligero como para que se den cuenta, pero después el criterio, ellos son los que están arriba y ellos son los que dirigen arriba, ¿entiendes? Entonces verán si acaso corren a seguir o corren tranquilo. Ellos decían, yo a mí no me gusta porque son jinetes experimentados y ellos son los que decían, ¿no? Cuando todo monta un Talaverano, un Trujillo, Jacinto, Chuan, no hay necesidad de decirle, ¿entiendes? Ellos son los que deciden. Más uno habla con los chiquillos que muchas veces pues, no están al tanto, son más vehementes para que se tranquilicen, más a los aprendices. Yo de por sí siempre me gusta que los jinetes usen su criterio. Uno muchas veces da instrucciones, correr adelante y el caballo parte mal, ¿entiendes? O al revés, corre atrás y el caballo parte en punta, ¿entiendes? Entonces por eso te digo, yo creo que ellos son los que decían. Con casi 100 triunfos ganados en estos primeros tres meses de temporada, Juan Suárez se acerca rápidamente al primer puesto de la tabla de triunfos logrados por un preparador a nivel mundial. Actualmente cuenta con 8.582 carreras ganadas sobre el ya retirado Dale Byrd, que ostenta un récord de 9.445 victorias hasta su retiro en el año 2007. Y ya que hablamos de estadísticas, ¿qué te parece, Kim, si empezamos a repasar las estadísticas actualizadas a la fecha? Vamos.
Empezamos en el rubro de los jinetes. Martín Chuan marcha adelante con 41 carreras ganadas. Tenemos a Carlos Trujillo con 31 carreras ganadas. Un puesto por delante de Juan Eugenio Enríquez, que también tiene 31 carreras ganadas, pero menos premios acumulados. Edwin Talaverano con 20 carreras ganadas. Ya está quinto Jacinto Rafael Herrera con 18 triunfos. Le sigue Víctor Fernández con 17 carreras. Séptimo, Carlos Javier Herrera con 15 victorias en lo que va del 2017. Mariano Arenas cuenta con 15 carreras ganadas. En el noveno lugar, Miguel Vilcarima con 14 triunfos. Y en el décimo tenemos a Eric Arévalo, la sorpresa, con 14 carreras ganadas. Pasamos ahora a la tabla de preparadores. Juan Suárez, como ya lo anunciábamos en la nota, marcha adelante, 93 carreras ganadas a la fecha. Alfonso Arias cuenta con 53 carreras ganadas. Amplia diferencia del segundo al tercero, que quien es Luis Augusto Olivares con 29 triunfos. Le sigue Camilo Traverso en el cuarto puesto con 22 carreras ganadas. El quinto lugar es para Don Leoncio Chuan con 18 victorias. Después tenemos a Carlos Mario Ceballos con 14 triunfos. El séptimo puesto de la tabla es para Agustín Vázquez, que tiene 13 carreras ganadas. Don Sabino Arias cuenta con 12 carreras ganadas. Al igual que Félix Banda, quien tiene 12 triunfos. Y también Luis Kimber con 12 victorias. Pasamos ahora a la tabla de studs. En el primer lugar está el stud Jet Set, que marcha adelante con 271.677 soles. Le sigue el stud Soribel con 145.930 soles. El tercer puesto es para el stud Ara Santa María con 142.124 soles acumulados. El Doña Licha cuenta con 138.118 soles. El quinto lugar de la tabla es para el stud Altamar con 129.793 soles. Le sigue el stud El Herraje con 112.974 soles. El séptimo puesto de la tabla es para el stud Cubet, que tiene acumulado 108.011 soles. Le sigue el stud Boguera con 105.989 soles. En el noveno lugar de la tabla está el histórico Stud Mirna con 90.517 nuevos soles. Y en décimo lugar tenemos al Stud Unicornio con 88.783 soles. Cerramos la tabla con los Aras. El Gina Santa Rosa marcha adelante con 601.596 soles. El segundo lugar se lo gana el Ara San Pablo con 403.717 soles. Gran temporada del San Pablo. Tercero está el Aras La Cayana con 351.814 soles. El Aras Alidar cuenta con 242.384 soles. En el quinto lugar de la tabla, muy cerca, está el Aras El 14, 240.360 soles acumulados. Le sigue el Aras Rancho Fátima con 209.437 soles. Inmediatamente después está el Aras Barlovento con 204.328 soles. Luego tenemos a los Azares con 192.487 soles. En el noveno lugar de la tabla está el Aras Buclé con 173.933 soles. Y por último tenemos al Embrujo con 161.374 soles. Bueno, y con esta última información solamente nos queda agradecerles por lo menos habernos acompañado estas 30 minutos de programación. Los invitamos a que sigan en la compañía de toda la programación de Monterrico Televisión para que sigan viviendo a pleno la fiesta del Turf. Gracias, Kim. Así es, Nelson. Hay que seguir disfrutando y viviendo esas energías, ¿no? De todos los peruanos. Definitivamente todo nuestro país está de fiesta. Hay que recordarles que tenemos 4 reuniones, Néstor. Tenemos 7 carreras el día jueves, 7 el día viernes, 11 el sábado y terminamos el domingo con 12 carreras programadas, 37 carreras en total, Néstor. Así es. Así que a disfrutar. Y un pozo en la cuádruple de 60.000 soles, premio garantizado, que arrancará en la novena carrera del domingo. Que tengan muy buena tarde. Chao. Hasta pronto.